Bueno, pues aquí está lista ya nuestra plancha o quemador. Está hecha con un tambo partido a la mitad y unido en los extremos. De este lado tenemos las válvulas que permiten el flujo del gas. Aquí tenemos la conexión que va al tanque de gas. Tenemos una superficie de apoyo. Tenemos unos taponcitos en las patas para que no raye el piso o cualquier superficie donde lo pongamos. Tenemos esta superficie que es plegable para cuestiones de transporte o almacenamiento. Tenemos aquí las dos planchas, una es totalmente plana y la otra tiene una concavidad para poder freír. En este lado, si destapamos esto, tenemos los quemadores, están atornillados a un ángulo y ese ángulo está atornillado a la mitad del tambo, lo que lo hace muy, muy fijo, muy estable. Y pues eso sería todo.